Los ladrones ingresaron al local comercial durante la madrugada mediante el levantamiento de una de las chapas del techo, sustrayendo la pesada caja fuerte con una suma de dinero aproximada a los 400.000 pesos. Era una maniobra que, según los investigadores, habría sido perpetrada por profesionales. Si bien esa hora se encontraba en el local personal del sector panadería que elabora los productos para este y otros establecimientos, el encargado relató no haber escuchado ruidos extraños, posiblemente debido al estruendo de la maquinaria utilizada para la elaboración de los productos panificados. La policía viene trabajando intensamente en procura del esclarecimiento de este nuevo robo de caja fuerte, el segundo ocurrido en el transcurso de los últimos 20 días.